Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento para el Seguimiento a los Diálogos de Paz en La Habana. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más polémica ha generado en estos días en nuestro país, y es el enfoque de género en los acuerdos que se suscribieron para finalizar el conflicto armado colombiano. Para ello, he invitado a personas que tienen mucho que decirnos. Primero, porque han sido protagonistas de primera mano en los debates que rodearon estos acuerdos y la incorporación de esta perspectiva. Y por eso, entonces, tengo a estas invitadas y a este invitado. Primero, quiero presentarles a Linda Cabrera. Linda Cabrera trabaja en Sisma Mujer. Sisma Mujer hizo parte de toda la discusión que se dio en La Habana sobre la necesidad de incorporar el enfoque de género. También hemos invitado a una persona que trabaja en otra de las organizaciones que realizó un excelente trabajo, y es la Casa de la Mujer. Por ello, invitamos a Natalie Sánchez. Natalie Sánchez tendrá muchas cosas que decirnos a este respecto. También tenemos al profesor José Fernando Serrano. José Fernando Serrano es antropólogo, es magíster en resolución de conflictos, es profesor e investigador de la Escuela de Género de esta universidad. Y por último, y no por ello menos importante, hemos invitado a Catalina Toro. Catalina Toro es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bueno, entonces, sin más preámbulos, quiero iniciar la conversación con estos y estas invitadas. Lo primero que tenemos que tener claro es construir paz significa remover viejas estructuras de dominación y viejas asimetrías. Construir paz tiene que estar acompañado de cambios culturales, sin lugar a duda. Uno de los cambios culturales que desde hace mucho tiempo venimos trabajando en el país es el cambio cultural que tiene que rodear el lugar de las mujeres y el lugar de las poblaciones LGBTI en el país que tenemos. Yo quisiera iniciar este diálogo preguntando en qué consistió el enfoque de género en los acuerdos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotras, el enfoque de género en los acuerdos consiste en una serie de medidas para, de una parte, reconocer justamente lo que tú dices, un histórico de discriminaciones que hemos sufrido las mujeres y otras poblaciones en la vida del país, pero también para reconocer esa afectación desproporcionada que ha tenido el conflicto sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Por eso eran necesarias una serie de medidas para atender esas afectaciones y esas consecuencias que ha tenido la violencia. Pero también ese enfoque estaba dado para reconstruir y aportar a una paz igualitaria, para que en ese tránsito a la paz podamos estar incluidas en la sociedad y por tanto hacer realmente esa paz sostenible. Desde las organizaciones de mujeres hemos dicho que la paz igualitaria es la paz sostenible. Si no incluimos al 51% de la población, no podemos tener una paz sostenible. Desde Casa de la Mujer, ¿cómo entienden ustedes el enfoque de género en los acuerdos? Vale. Pues yo creo que hay varios elementos. Comparto lo que dice Linda y creo, digamos, la subcomisión de género llega en un momento del proceso de negociación donde ya habían tres puntos desarrollados, tres puntos que no habían sido revisados, que si bien todas las muchas organizaciones sociales de mujeres y muchas propuestas de las mujeres llegaron a La Habana, lo que hace la subcomisión es empezar a revisar los distintos puntos que tiene el acuerdo y empezar a incluir medidas que garantizan que las mujeres
van a poder estar en condiciones de equidad y también que van a poder superar ciertas condiciones de injusticia social histórica, como por ejemplo alrededor del acceso a la tierra, y que en el acuerdo se va a garantizar medidas, programas, planes para que las mujeres puedan superar esas condiciones históricas de exclusión. Creo que también se hace énfasis en puntos muy importantes de victimizaciones que se han cometido en el marco del conflicto armado contra los cuerpos de las mujeres, como la violencia sexual, por ejemplo, que es un elemento que aparece tanto en el punto de víctimas, sobre todo en el punto de víctimas en la Comisión y en el Sistema de Justicia Especial para la Paz. También se reconocen otras, el tema de violencia se empieza a estar muy constante en todos los puntos del acuerdo, porque se reconoce que las violencias contra las mujeres ha sido una de las formas en que el sistema patriarcal ha mantenido a las mujeres en lo privado, en lo doméstico y en posiciones de subordinación, de exclusión, de opresión y de explotación. Entonces reconoce también cómo en el marco del conflicto armado esas violencias privadas que se exacerban también en el continuum de violencias del conflicto armado, pues están presentes y han creado entonces, han construido unos sujetos femeninos que no han tenido la posibilidad de ser sujetos plenos de derechos. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, las palabras clave aquí son, si yo quiero ver el enfoque de género en los acuerdos, tengo que mirar medidas, qué medidas se tomaron, dónde están, cómo se llaman esas medidas y sobre todo, cómo el acuerdo está pensando en resarcir, reparar las afectaciones particulares que tuvieron las mujeres dentro del conflicto armado interno. Esto sería un poco para recogerlas. José Fernando, ¿el enfoque de género incluye a la población LGBTI? Sí, yo pensaría que el enfoque lo incluye, en la medida en que, como han dicho las compañeras, precisamente el enfoque de género lo que quiere es hacer evidente que la violencia, el conflicto armado, está asociada, ha nutrido y perpetúa la violencia contra las mujeres en la medida en que está sustentada en unas ciertas formas de ser de lo masculino, en privilegios que el machismo ha construido en la sociedad y que son reproducidos, por ejemplo, en la guerra y en la estructura militar. En esa medida, al cuestionar esas formas de ser de lo masculino en las relaciones de poder, en esas relaciones de poder que el conflicto genera, pues precisamente se abre el espacio precisamente para que aquellas experiencias, por ejemplo, de bien sea de hombres homosexuales, de personas bisexuales, de mujeres trans, de las mujeres lesbianas, que están, digamos, como subordinadas en esos órdenes del género, entren ahí a ser reconocidas. Entonces, el enfoque sí recoge esa experiencia. Además, los acuerdos han sido un espacio muy importante para hacer evidente el aporte que el movimiento social LGBT ha venido haciendo a la paz. Entonces, el enfoque de género en los acuerdos también recoge esa historia de movilización social que el movimiento LGBT ha hecho y que ha buscado que precisamente en los acuerdos se haga evidente esas especificidades, por ejemplo, de violencias contra estos sectores sociales. De acuerdo, muchas gracias. Catalina, se dijo mucho en la prensa internacional que este acuerdo, esta incorporación de este enfoque era de los grandes logros, que esto no había ocurrido en otros procesos de paz. ¿Usted cómo vio eso? ¿Usted comparte esta afirmación o es producto de nuestra criollada, de creer que estamos haciendo siempre cosas que nadie ha pensado? ¿Cómo le pareció a usted esto que se logró? Yo creo que este proceso de paz tiene muchas novedades en términos de avances en relación con lo que se realizaron en otros acuerdos, comisiones de verdad, procesos de reparación. Como decían mis compañeras, entró un poco tarde, ya cuando algunos temas, incluso la misma agenda, se había diseñado sin las mujeres. Uh-huh. Y para la sociedad en su conjunto esto significa un gran desafío, no solamente en términos de los puntos acordados en el acuerdo que tenemos que defender y el avance que eso significa en términos del derecho de las mujeres, de la población LGTB y también de
la construcción de una nueva cultura, porque pareciera que el problema de género es un problema de mujeres en una sociedad patriarcal y absolutamente discriminatoria como la nuestra. Pero también están aquellos puntos que van más allá y que a la sociedad colombiana nos corresponde incluir, relacionados con el modelo económico, el rol de la mujer, por ejemplo, que tiene allí, pero también el papel de la mujer en la toma de decisiones y en el posicionamiento, incluso en lo que está sucediendo en este momento, que es la renegociación de los acuerdos, donde también la población LGTB, las mujeres, tenemos que estar allí presentes, vigilantes para ir aún más allá. Pero sí creo que es una novedad, porque no en ninguno de los otros acuerdos hasta el momento había sido considerado. Bueno, entonces, en el debate sobre la presencia del enfoque de género, pareciera que esto fue una invitación muy cordial de la mesa, que como que las mujeres salieron favorecidas en estar cerca al proceso, pero sucede que esto fue una lucha. Como nuestros invitados, nuestras invitadas lo han recordado, cuando se crea la subcomisión de género, ya los acuerdos estaban siendo conversados. ¿Por qué se crea la comisión de género? ¿Qué es lo que ocurre para que esto se dé? Bueno, claramente, como lo has indicado, en los avances de género en los acuerdos no fueron una concesión generosa de la mesa de conversaciones. Esto fue producto del trabajo del movimiento de mujeres, que en su conjunto se dio a la tarea de promover la creación de la subcomisión de género. Este es un triunfo del movimiento de mujeres, que sí es histórica a nivel mundial, y que, digamos, trabajó de la mano, y eso es muy importante destacarlo, porque una vez creada, trabajó de la mano con las organizaciones de mujeres para incorporar cada una de las propuestas en las especialidades que cada organización avanzó en el proceso de paz. Varias de las organizaciones que estuvimos presentes en La Habana, hablando de temas como, por ejemplo, la violencia sexual, que había sido un tema que no se había querido abordar, que no era pacífico tampoco quererlo abordar en la mesa de conversaciones, porque de alguna manera generaba ruido. Algunas organizaciones en Colombia nos dimos a la tarea de ir a la mesa de conversaciones con este tema, de pedir justicia para las víctimas, y la verdad es que los resultados hoy en día se ven en el acuerdo final, reconociendo a estas víctimas su carácter no amnistiable y no indultable, y otros avances de garantías de acceso a la justicia para estas mujeres en el país. Creo que la sociedad colombiana no dimensiona la importancia de lo que Linda está diciendo, y no está mirando la potencia que tiene el movimiento social de mujeres, que se expresa en lo que se logró. ¿Y cómo llega la población LGBTI a la subcomisión de género, profesor José Fernando? Yo resaltaría lo que acaba de decir Linda. En efecto, este es uno de los casos en donde el movimiento LGBT le debe mucho al movimiento social de mujeres, y en particular al feminismo, para hacer evidentes, por ejemplo, la complejidad de las relaciones de género en contextos de conflicto armado, y cómo la necesidad de transformar los conflictos implica también la necesidad de transformar esas relaciones de género. Los temas LGBT asociados al asunto de paz en Colombia tienen una historia propia. De hecho, lo que hoy llamamos el movimiento LGBT en Colombia surge precisamente en un proceso de paz a principio del año 2000, cuando el fallido proceso del Caguán no dio los resultados que se esperaban, pero sí fue un momento en donde muchas organizaciones sociales LGBT, que estábamos aisladas hasta ese momento, encontramos en la posibilidad de participar en el proceso de paz una posibilidad de una rearticulación social. Entonces, hay una historia muy estrecha entre el movimiento social LGBT y las movilizaciones por la paz. En este caso en particular, fue por invitación de la subcomisión de género que se hizo evidente esta presencia y que se hizo una invitación. Yo aprovecho esta oportunidad para precisamente agradecer a las colegas de la subcomisión de género, porque sin su invitación no podríamos en este momento estar haciendo esta conversación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo es posible hacer intersección de dos agendas poderosas que buscan cambios culturales en el país. Bueno, seguiremos hablando, vamos a hablar de ideología de género, es un tema muy importante en esta emisión, pero antes quiero invitarlas e invitarlos a una pausa.
Bueno, estamos de vuelta en La Paz en Foco y vamos para nuestro segundo bloque. En este segundo bloque me parece que es muy importante que ustedes, televidentes, tengan claro, incorporen en sus cabecitas cuáles fueron las medidas, las fabulosas medidas que se obtuvieron en esta negociación. Linda, para usted, ¿cuál es la medida que más le agrada? Digamos, porque es un tema más próximo a lo que usted hace, porque fue la más difícil, porque fue donde hubo más dificultades o de pronto donde hubo más convergencia. ¿Cuáles son esas medidas de su agrado? Bueno, yo destacaría algunas porque obviamente mis colegas seguro tienen otras que abordar, pero destacaría al menos en dos ejes importantes. De una parte, en el tema de la institucionalidad que se crea con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, creo que es importante destacar que esta institucionalidad tiene que ser conformada con criterio de equidad de género, es decir, que cada instancia del acuerdo no puede estar integrada solamente por varones. Creo que eso es muy importante, digamos, en términos de reconstrucción social. Creo que también es importante que la misma institucionalidad tiene unidades especiales para el tema de género y para el tema de investigación en violencia sexual en la comisión y en la jurisdicción especial para la paz respectivamente. Creo que estas son cosas transformadoras que van a atender adecuadamente los intereses de las mujeres víctimas. Y de otra parte, destacar también en los sistemas de información y en la participación de las organizaciones de mujeres que el acuerdo previó una transversalización de los sistemas de información con enfoque de género para identificar problemáticas, para identificar afectaciones y para, con base en esto, definir medidas, que creo que es, digamos, una buena ruta para atender con una perspectiva adecuada de género las problemáticas de mujeres. Y respecto a las organizaciones de mujeres, pues el reconocimiento que se hace a su rol histórico, pero además la adopción de medidas concretas para promover la creación de otras organizaciones de mujeres, también del LGBTI, para visibilizar sus liderazgos, para reconocerles como interlocutoras válidas y para, digamos, para promover claramente su participación en la sociedad. Yo creo que esas serían las que destacaría inicialmente. De acuerdo. ¿Y usted, Natalie? Bueno, yo creo que destaco el énfasis que tiene el punto uno en lo rural, en la mujer rural, porque creo que desde un enfoque diferencial que también se lo contemplan los acuerdos, pues si bien las mujeres hemos sido víctimas de una discriminación general por ser mujeres, hay mujeres que están en condiciones más difíciles por su localización geográfica, por su condición racial, por su orientación sexual, y claramente la mujer rural ha sufrido unas afectaciones particulares, no solo del sistema patriarcal y de la violencia estructural, sino también del conflicto armado. Entonces creo pues que le ha quitado a sus hijos primero que todo. Sí, pero además está sus el tema tierras. De las propiedades, por ejemplo, las mujeres hemos tenido una relación históricamente con la propiedad muy compleja y es que no nos sentimos propietarias de. Y en el marco del conflicto armado hubo una serie de procesos de despojo, de engaño, de usurpación de los territorios de las mujeres, de sus casas, de sus terrenos. Y en este momento, digamos, el acuerdo uno contempla unas medidas específicas para garantizar la restitución de tierras de las mujeres, pero no solo eso, sino también algo que es muy interesante, por ejemplo, alrededor de la economía del campo, y es que las mujeres también hemos estado históricamente excluidas de la economía, del dinero. Así trabajemos, así hagamos un montón de cosas, donde llega el dinero casi siempre termina siendo pues en los referentes masculinos. Los acuerdos de bolsillo. Entonces los acuerdos contemplan, por ejemplo, unos subsidios, unos créditos específicos, unos impulsos específicos para las mujeres, y eso va a ser muy interesante porque va a empezar también a que los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales de las mujeres, pues también empiecen a tener garantías, porque es que lo que ha ocurrido históricamente en nuestro país es que las mujeres, puede que los derechos estén escritos, pero no han sido garantizados. Tampoco se ha invertido el recurso necesario para que existan garantías. Entonces, digamos, creo que es un verdadero remesón lo que está planteando, sí, esta medida. Sí. ¿Y la población LGBTI fue objeto de medidas?
Sí, es importante señalar que la mención a la población LGBT en los acuerdos recoge cosas que ya están en el orden legal colombiano. Por ejemplo, en la ley 1448, ley de víctimas. En eso que los acuerdos recogen, se hace énfasis en tres temas. Se enfatiza en el capítulo de víctimas para señalar la importancia del derecho a la verdad de la población LGBT en la medida en que ha sido precisamente una de las violencias más invisibilizadas. Aparece en el tema de participación política, que recoge también cosas que ya están en diferentes políticas públicas en Colombia, como por ejemplo el derecho a la participación y a la organización. Y sí hay un énfasis nuevo, digamos, que no estaría tan desarrollado en otras cosas que ya existen en Colombia, que es el tema rural. Hay unas menciones que están relacionadas, por ejemplo, con el derecho a la propiedad rural, el retorno de personas LGBT que han sido desplazadas por efecto del conflicto y que quieren volver a sus zonas de origen. Esos serían como asuntos, digamos, más innovadores en el acuerdo, pero en general, las pocas menciones al tema LGBT, porque realmente son muy pocas, están ya reflejando cosas que existen en el orden legal colombiano. Bien, ok. Profesora, me imagino que el tema de las medidas sobre participación política, ¿cumplieron sus expectativas? Bueno, digamos que ya la discusión del segundo punto sobre participación había dejado abierto unos elementos sobre unas exclusiones, por ejemplo, el sujeto campesino que había desaparecido como sujeto político. La inclusión de género permite mirar un poco la complejidad de estos sujetos en los territorios, la mujer indígena, la mujer campesina. Además, algo muy importante, en la restitución de tierras, la mujer está asumiendo un liderazgo. La mujer está asumiendo su posición en términos de resistencia y defensa del territorio. Y además está planteando alternativas en términos de su economía, la economía del cuidado. El tema no solamente de pasar de la idea de la mujer como objeto de política a una mujer como sujeto que participa y toma decisiones es fundamental, y esto atraviesa otros elementos como el tema también representativo que también se trató, o como los estatutos de oposición, y ello significa también ampliar la cultura colombiana en términos de la participación de la mujer, pero que no se limite únicamente a un problema de distribución de cuotas, sino que la mujer participe en decisiones como la política económica, la política social en su conjunto, otras políticas como la energética, por decir, que también incluyen a la mujer. Y también un poco creo que el acuerdo abre la puerta a otras mujeres, porque de alguna forma muchas de estas medidas ya están contempladas en el ordenamiento jurídico y constitucional colombiano. No obstante, las mujeres campesinas no las habíamos visto como sujetas de derechos y sujetas políticas muy activas, además que han reconstruido este país, son las que han liderado los procesos de retorno, por ejemplo. Entonces me parece que de las cosas simpaticísimas de este acuerdo tienen que ver con esto. Bueno, esto corre, esto vuela, se nos acabó el tiempo, se acabó el segundo bloque. Pero entonces quiero invitarlos e invitarlas a una nota de contexto. Colombia es un país caracterizado por la riqueza de su fauna, flora, ecosistemas únicos que convergen con la diversidad de culturas, música, arte, que dotan las regiones de identidades especiales. Siendo un país de contrastes, también se encuentran cosas negativas en este territorio. En los últimos tiempos, la cultura política en Colombia viene siendo afectada por la mafia, el narcotráfico, la violencia, la delincuencia, el alto nivel del crimen organizado y una increíble tasa de violación a los derechos humanos. Esta cultura se ha implantado de tal manera que los mismos colombianos asumen dichos comportamientos en su cotidianidad, donde a diario se ven sobornos, discriminación, odios, delitos, comportamientos donde la violencia se configura como la forma para resolver cualquier conflicto. Y mientras la vida diaria sigue siendo marcada por una cultura que pasa por encima de los derechos del otro, siguen las novelas diciéndonos que los colombianos son los hijos de la mafia, aunque no todos los colombianos reproducen estos patrones de cultura mafiosa y violenta. También están los honestos, los conscientes, los amables, eficientes, los que participan y se comprometen con la construcción de un mejor país.
Bueno, después de esta nota de contexto, seguimos conversando. Entonces, ¿qué tan novedosas son estas medidas que aparecen en estos acuerdos? Profesor José Fernando. Yo creo que más que novedoso, que las medidas sean novedosas, lo novedoso de los acuerdos es poner toda esta serie de cosas juntas en una propuesta de pacto social nuevo como son los acuerdos. En eso los acuerdos recogen cosas que ya venían de antes, no están cambiando el orden constitucional actual, lo que están haciendo es recogiendo demandas de los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento de mujeres, del movimiento LGBT, y darles forma dentro de la apuesta de cambio que sí se hace en los acuerdos en términos de una transformación no violenta del conflicto. Perfecto. ¿Son novedosas o no son novedosas las medidas? Yo creo que hay unas medidas que, bueno, en términos de los derechos de las mujeres, Colombia se ha suscrito a unas convenciones internacionales, por ejemplo, que no cumple mucho. Que quedaron en el papel. Sí, que quedan en el papel. Creo yo que sobre todo lo que hacen los acuerdos es recoger puntos que han sido críticos en términos de garantía de derechos de las mujeres y de violencias contra las mujeres. Los articula, hay algunos puntos que son novedosos, por ejemplo, el acuerdo de drogas contempla hace unas comprensiones alrededor del fenómeno de las drogas y de cómo eso se vincula con la violencia, con la explotación sexual, con cómo las mujeres son consumidoras también, pero mira unas formas distintas. Comprendes de unas formas distintas la problemática. Por ejemplo, comprende el tema del consumo como un problema de salud, ya no como un problema que se persigue, que se ataca, sino como un problema de salud. Esas cosas son novedosas en las comprensiones. ¿Y para usted? Yo creo que lo importante de los acuerdos en este punto es que en efecto recogen avances del movimiento de mujeres que ya tenemos recogidos en otros instrumentos jurídicos. Yo creo que nuestro sector, a diferencia de otros sectores, tiene la ventaja de tener un amplio margen de normas que han aprobado y que han protegido los derechos. Como señala mi colega, el tema en nuestro caso no es tanto que no existan las normas, sino que no se cumplen. Nosotras tenemos un marco jurídico, por ejemplo, de no violencias contra la mujer, la ley 1257, que prevé muchas de las medidas que están hoy en día en los acuerdos: reconocimiento a derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento a las mujeres campesinas, reconocimiento a la temática de no violencia, a las víctimas de violencia sexual. Es decir, que aquí se recogen todos esos avances históricos que hemos logrado en normas y que esta es una nueva oportunidad para recordar esos acuerdos políticos y exigir el cumplimiento y la protección de los derechos de las mujeres. Entonces, profesora, finalmente los acuerdos lo que están es comprometiéndose a que se cumplan una serie de derechos que estaban postergados, que estaban ofrecidos, pero que realmente se habían quedado en una retórica. Yo creo que justamente lo novedoso es que con ello se genera una pedagogía para transformar la cultura política colombiana, porque no es este el problema de unos líderes, de unos movimientos. El problema de género afecta la familia, las estructuras patriarcales de violencia física, sexual y simbólica que cotidianamente vivimos las mujeres en todos los niveles. Lo que ha permitido esta discusión es tocar justamente a toda esa estructura, y es lo que le molesta a la estructura patriarcal conservadora excluyente que ha tenido siempre el dominio sobre el cuerpo de las mujeres. A mí por eso me parece profundamente pertinente abrir la visibilidad a algo que en todos los niveles, incluyendo los académicos, no ha sido abordado de la mejor manera. Y las invito a una nueva nota de contexto. Ya regresamos. En el borrador de acuerdo conjunto sobre las víctimas del conflicto, se concibe una propuesta de sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la jurisdicción especial para la paz y compromiso sobre derechos humanos. Los objetivos del sistema integral son satisfacer los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, brindar seguridad jurídica, dar legitimidad, reconocer las responsabilidades, incluir el enfoque territorial, diferencial y de género y contribuir en la mejora de la convivencia y reconciliación. Este sistema establece mecanismos como la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, la creación de una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas,
el establecimiento de una jurisdicción especial para la paz y medidas de reparación integral para la construcción de la paz y garantías de no repetición. La comisión tiene como mandato el esclarecimiento de prácticas y hechos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las responsabilidades colectivas del Estado y los actores armados, la incidencia del conflicto sobre el ejercicio de la política, las causas y el contexto histórico del conflicto, como también los factores facilitadores de su persistencia, las causas y el desarrollo del paramilitarismo, el desplazamiento y despojo de tierras, la relación entre el narcotráfico y el conflicto, entre otros. Se nos acabó el tiempo para este segundo bloque. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, esta es nuestra última sesión y vamos a conversar sobre el espinoso tema de la mal llamada ideología de género. La ideología de género se ha tomado como una de las razones por las cuales el plebiscito no pasó. Con mis invitadas y con mi invitado quiero que me expliquen, realmente yo no es que entienda mucho, qué es lo que quiere decir la ideología de género. Yo confieso que me acabo de enterar que existe algo que se llama la ideología de género. ¿Qué es eso, profesora? Por favor, explíquemelo. Pues, desde el punto de vista de lo que significa ideología, la ideología expresa una representación, un sistema de creencias, unas maneras de ver el mundo que se ponen en práctica. Y de alguna manera los críticos del proceso de paz tratan de plantear que con el enfoque de género lo que hay es un posicionamiento que va a acabar con la estructura natural de la familia. Y hay un elemento clave en esa discusión y que no se ha sabido explicar, y es cuando De la Calle habla, cita la famosa frase de Simone de Beauvoir: la mujer no nace, sino que se hace. Lo que quiso decir Simone de Beauvoir fue que la mujer, el rol de la mujer subordinada se construye histórica, social y económicamente en la sociedad. Y justamente a lo que apunta el enfoque de género es a que se tome conciencia sobre ese rol de mujer dominada por esa estructura patriarcal de dominación que permite explicar la profundidad de este conflicto, y entenderlo así permite también llegar a superarlo. Cuando ellos hablan de ideología de género, asumen que se va a desbaratar la familia, que se va a desbaratar el orden religioso que fundamenta esta cultura conservadora colombiana. Y yo creo que aquí hay efectivamente dos posiciones muy diferentes, pero son posiciones, digamos, que expresan esa cultura política colombiana retardataria frente a otra que intenta... José Fernando, ¿cómo expresar otras cosas? Explíqueme, porque en ocasiones yo creo entender que lo que se está diciendo, hay que proteger la familia, como si esta sociedad estuviera conformada por familias con una estructura nuclear de papá, mamá e hijos. Estadísticamente eso no es cierto. Este país siempre ha tenido estructuras familiares mucho más complejas, mucho más diversas y mucho más vitales, que ha permitido que hoy estemos aquí. Entonces, hay una ideología de género que está diciendo la esos acuerdos van a destruir a la familia, van a destruir el sustrato católico de esas familias. Esa podría ser una forma, pero uno a veces, yo entiendo como si en ideología de género estuvieran hablando de otra cosa, José Fernando. Yo veo en la ideología de género como un fantasma, algo que no existe pero que asusta mucho. Y ha sido una idea que precisamente se ha usado para producir miedo. No es una idea nueva, es una idea que viene ya desde hace muchos años, acuñada sobre todo como una reacción contra las luchas de las mujeres, las ganancias de las mujeres, sobre todo en derechos sexuales y reproductivos y en participación política, que luego se reproduce y llega a otros temas, como por ejemplo los temas de la amenaza a la familia que se ve, por ejemplo, en las luchas de los sectores LGBT, por ejemplo, por matrimonio igualitario o por el derecho a la adopción. Y si observamos lo que pasó en los últimos días, fue una mezcla muy interesante
de una serie de cosas que estaban aisladas, pero que aquí en el proceso de paz tuvieron un punto de confluencia muy importante. Creo que lo que pasó con ideología de género es un llamado de atención muy importante a cómo todavía en el proceso político las emociones y en particular el producir miedo es un factor fundamental en la toma de decisiones políticas. En el caso particular de los temas LGBT... Pero también muestra el familismo de esta sociedad, José. Claro, el machismo de la sociedad en términos... la homofobia, claro. El familismo. O sea, seguimos creyendo que esta sociedad está conformada por un solo tipo de familia. Claro, ahí lo que creo que fue importante es... los acuerdos plantean un nuevo pacto social. Y precisamente como hemos venido discutiendo hasta el momento, los acuerdos son la apuesta por un pacto social más inclusivo que reconozca la diversidad, que reconozca las diferencias. Ante esa apuesta, pues el tema de la ideología de género es muy estratégico como una reacción para decir no, eso no queremos, cuidado, porque eso es una gran amenaza contra un orden social que hemos construido excluyente, jerárquico, patriarcal, desigual. Ese es realmente el lugar que tiene. Entonces, hay que pensar ese tema más como una forma en donde se produjo una movilización emocional muy fuerte de ciertos sectores sociales que no se habían visto convocados en el tema de los acuerdos, pero con este tema de una gran amenaza que va a destruir la sociedad, sí se sintieron que este era un asunto de ellos. Ahí hubo un juego político muy estratégico de cómo se usó la emoción y el miedo como una forma de mover el escenario político de un lugar a otro. Sí, puede ser estratégico, pero también es perverso y también es mentiroso, ¿no? Okay. Esa ideología de género, ¿ustedes la han discutido en Casa de la Mujer? ¿Les pareció normal que apareciera como un argumento para oponerse a las transformaciones sociales que quiere estos acuerdos? ¿O ustedes sí, nosotras, cómo lo tomaron? El análisis que hicimos es que los sectores que impulsaron el no en el plebiscito hicieron uso como de tres discursos muy fuertes. Este discurso de la ideología de género y de la destrucción de la familia, de la promoción de la homosexualidad como si fuera una cosa que se contagia a través del acuerdo, el tema del aborto, por ejemplo, fue un tema que estuvo también muy presente en las regiones, de más o menos se va a aprobar el aborto a través de los acuerdos. También hubo otro discurso muy fuerte que fue el tema del castrochavismo, que eso pues tiene unos orígenes en esta lógica, pues en todo el temor a cualquier forma de organización que no sea neoliberal. Y otro discurso muy fuerte fue la impunidad. Digamos que el procurador Ordóñez, clarísimos, esos eran sus tres puntos, frente a la ideología de género, digamos que también estuvo acompañado de unas palabras muy complejas, como por ejemplo, tenemos que purgar los acuerdos de la ideología de género, que uno dice, ahí se está, eso es violencia simbólica, son amenazas frente entonces a lo que significa cualquier avance alrededor de las garantías de los derechos de las mujeres y de la población LGTBI. Los acuerdos no tienen ninguna ideología de género, los acuerdos tienen una perspectiva de género y la perspectiva de género es una categoría analítica, es una forma de comprender las relaciones entre hombres, mujeres, personas con otras orientaciones sexuales, no tiene nada que ver con el uso que se le hizo. Sí, pues el enfoque de género fue lo que ustedes escucharon en la primera parte de esta emisión. Y ustedes en Sisma Mujer, ¿cómo recibieron, cómo reciben la sacudida que ha tenido este país con la discusión sobre la presencia de la ideología de género, la llamada ideología de género en los acuerdos? Bien, pues nosotras hemos hecho un análisis luego de los resultados, en el sentido de identificar que en todo caso aquí también hay una instrumentalización de unas batallas y unas luchas de los movimientos de mujeres y otras poblaciones, que lo que tiene detrás es realmente la pretensión de poner una cortina de humo a punta de discutir estos temas para ocultar lo que realmente está en debate en el acuerdo final,
que son intereses, digamos, que son poco presentables a nivel nacional y que es realmente lo que está aquí detrás de todo esto. De una parte, el temor de ciertos sectores empresariales a que se les investigue por la financiación del paramilitarismo. Creo que ningún actor en Colombia fue como totalmente ágil en dimensionar el poder que podían tener para tumbar los acuerdos de alguna manera o para detenerlos como los tienen detenidos. Y de otra parte también otros intereses muy fuertes en el país es el interés sobre la tierra. Recuerden que el acuerdo de paz tiene unas medidas específicas para redistribuir tierra y aquí hay unos intereses muy fuertes y muy poderosos que realmente son los que nosotras creemos que están detrás de este debate y de esta cortina de humo, que en todo caso sí tiene repercusiones reales y concretas para las mujeres, porque claramente pues queda sentada una idea que creo que es, digamos, la mayor pérdida para el movimiento de mujeres y nuestros derechos, y es que no solo estamos en riesgo de perder lo avanzado en los acuerdos de paz, sino los avances en general, mucho más allá del acuerdo de paz. Y creemos que es una instrumentalización también porque ya viendo un poco las propuestas que han surgido desde la campaña del no, uno se queda impresionada de que no hay ninguna reforma concreta puntualmente hablando. Uno revisa la de reforma de Uribe y no hay ninguna medida que diga acábese con la ideología de género, ¿qué dirán sus electores? Uno revisa la propuesta de Pastrana y no tiene absolutamente ninguna medida para acabar con la mal llamada ideología de género. Solamente tienen ambos medidas muy fuertes en más de, yo creo que del 80% de su propuesta sobre el tema de tierras. Y uno revisa las propuestas de Ordóñez y es el único que tiene planteado muy escuetamente, sin precisión, el tema de la familia, pero realmente es que eso es también una falacia. Aquí no se está poniendo en duda el concepto, que además no es novedad del acuerdo de paz. El concepto de familia es trabajado y es desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y ahí solo se recoge esos avances. De acuerdo, entonces estamos aquí frente a dos metáforas. La metáfora de la ideología de género como fantasma y la ideología de género como cortina de humo. Pareciera que fue una cortina de humo entonces. Sí. ¿Usted lo ve ahora como una cortina de humo escuchando a Linda? Yo creo que las ideas no son opuestas porque tienen en común precisamente cómo hay unos intereses muy profundos de sectores sociales que se ven afectados por los acuerdos, sobre todo en estos temas claves que hemos señalado, tierras, participación política, y que en ese sentido reaccionan de diferentes formas. Eso no quiere decir que el daño que se ha hecho, por ejemplo, a la lucha del movimiento de mujeres no tenga efecto. Claro que sí. Y lo mismo sucede con las poblaciones LGBT. Yo pertenezco a una estrategia que se llama LGBTI por la Paz, y hemos escuchado ya cómo esta situación se ha venido usando en algunas regiones para enfatizar la polarización y cómo algunos sectores han venido diciendo algo así como, si ven, los podemos sacar de los acuerdos. Si los podemos sacar de los acuerdos, los podemos sacar del barrio. O sea, ahí hay una cosa muy problemática de unos efectos adicionales que esta situación ha tenido, que no son tan solo entonces cosas circunstanciales o sin menor valor. Tienen un efecto muy importante, pero sin duda hablan de agendas muchísimo más profundas que son las que no se quieren tocar en este proceso. Bueno, se nos acabó el tiempo. El Centro de Pensamiento agradece su presencia en este programa. No me resta únicamente agradecerles por sintonizarnos. Es muy importante ver y rever esta emisión. Este es un tema muy, muy, muy delicado y en donde necesitamos tener claridades. Creemos que hemos dado algunas claridades para abordar este debate. Hoy emitimos en el edificio de Química de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta la próxima.